Los avances están a la vista, ha llegado la planta de tratamiento de aguas, que era lo que estábamos esperando, que fue realizada por una empresa de la provincia de Santa Fe, Aguas y Procesos, y ha llegado la planta. Ahora nos está restando la llegada del tanque, que es un proceso también engorroso porque es muy enorme, es grande, hay que pasarlo por toda la ciudad de Santa Fe, hay que adaptar los carretones. Lo importante es que vamos avanzando, cada vez estamos más cerca de la posibilidad de conectar agua potable para el barrio más viejo de la ciudad de Santa Fe. Estamos cumpliendo con el objetivo, nos va a llevar un tiempo más, un tiempo menos, pero el objetivo no se cambia. Colastines Sur va a tener agua potable después de más de 300 años y será en breve en el primer semestre de este año. Durante todo este tiempo, y cuando digo todo este tiempo, digo muchísimos años, la gente recibía el agua a través de camiones. Y ustedes lo saben, han cubierto muchas veces cortes de ruta. Cuando un camión se detiene y ese circuito se corta, ellos se quedaban sin agua. Pero además, el agua va a parar a los tanques que están afuera de sus casas. Eso no es agua potable, eso no es un agua en la cual se pueda utilizar como lo hacemos en cualquier domicilio de la ciudad de Santa Fe. Así que ese proceso va cambiando y va a llevar un tiempo, pero estamos muy cerca. Esta es una obra de provisión y distribución de agua potable. Por lo tanto, consiste en todos los pasos que se necesitan para que el agua del río llegue a la canilla de cada vecino. O sea, tiene una toma de agua, tiene una impulsión hacia un tanque, una planta de tratamiento de agua del río y todo el sistema de distribución. O sea, una red de distribución con conexiones domiciliarias. Son 337 conexiones, cubre todo el área sur del barrio, que sería la parte más antigua del barrio, en el 100%, y será un 90% de la zona norte, o sea, sería del Club de Caza y Pesca, llegaría unos 150 metros más al norte. Lo que está hoy planificado, pero está la planta diseñada para ampliar esa capacidad también. Bueno, la obra tiene su parte de red de distribución completa al 100%, o sea, ya está la red completa construida con todas las conexiones realizadas a los domicilios, y lo que más demoro es la construcción de la planta y la colocación del tanque. Como el último tramo, así que muy feliz como siempre y bueno, esperando que ya se concluya la obra, que falta muy poquito. Así que todos los días, bueno, mirando, viendo que cómo va avanzando, así que paso a paso la vamos siguiendo. Después de 359 años que haya, esto era una decisión política, que se haya tomado y que haya sido Emilio el que la tomó, la verdad que muy felices.